presentes en el aula. Gracias por apartar este tiempo para capacitarse. Yo sé que todos muy interesados en aprender cada día más y es un tema que estoy seguro que va a ser de mucha utilidad. No sé si sea posible llegar a terminar la charla. Estoy viendo de que hay una tormenta eléctrica aquí en mi ciudad. No sé si tenga yo la oportunidad de terminarlo por problemas de la energía eléctrica, porque a veces se nos va. Así que si se corta, disculpen y vemos la forma cómo seguimos adelante. Así que vamos a empezar ya de lleno para que le ganemos el tiempo porque se está preparando aún más la tormenta eléctrica. Así que el tema de esta tarde le denominamos las asociaciones religiosas frente al seguro social. Así que en esta tarde, como ven, vamos a dar un poco lo que es este tema del seguro social. Pero antes quisiera saber de los que están aquí en el aula, ¿quiénes de ustedes manejan alguna asociación religiosa, sí, o que tengan conocimiento de este tema de las AR? Quiero saber quién de los compañeros tienen la oportunidad de llevar de este tipo de contabilidades. Saludos al amigo JTB, el fiscal de Huatusco. Dice que él no lleva asociaciones religiosas. Danielita, saludos, hermanita. Sí, dice que sí lleva a asociaciones religiosas. ¿Quién más? Gustavo te dice que no. Saludos, Gustavo. Es un honor tenerte aquí entre nosotros. Pero yo creo que de una u otra forma, pues yo creo que debemos de saber un poquito, ¿no? Aunque no llevemos de este tipo de contribuyentes, de este tipo de clientes, no los atendamos, pero más sin embargo está la oportunidad de que lleguen por ahí a sus despachos, ¿no? Así que los invito de que nos capacitemos y aprendamos, perdón, un poquito de este tema de las asociaciones religiosas y especialmente hoy toca compartir las AR frente al IMSS. Así que vamos a empezar. Compañeros, para ser considerada, recordemos como AR, es necesario que se ocupe preponderantemente de la observancia, de la práctica, propagación o instrucción de una doctrina religiosa o de un cuerpo de creencias religiosas. Se regirán internamente por sus propios estatutos, pero deberán sujetarse siempre a la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Y dice que tienen que respetar las instituciones del país. Así que, compañeros, vemos aquí algo muy importante. Dice que las AR internamente se rigen por sus propios estatutos, ¿sí? Pero, como decía Fix Zamudio, por debajo de la Constitución todo, pero por encima de la Constitución nada. Así que esto no podría ser la excepción. Las AR nunca van a poder estar por encima de nuestra constitución. La misma constitución dice que tienen que respetar las mismas instituciones, ¿no? La constitución y las instituciones del país. Y la Biblia también lo dice, ¿no? Dice que respetemos nuestras autoridades. Así que no hay motivo para pensar de que las AR podrían estar exentas de esta o de cumplir con esta obligación de seguridad social. Así que en este sentido, en este orden de ideas, las asociaciones religiosas gozan de una serie de derechos, entre los que destacan la celebración de todo tipo de actos jurídicos, esto para el cumplimiento de su objeto social, como por ejemplo, ellos pueden adquirir un bien inmueble, tienen la capacidad jurídica para adquirir un bien inmueble. Así que por ahí el sonido, cuando vean de que no se escucha, le ruego de que me lo hagan saber. Así que también tienen la capacidad jurídica de aperturar una cuenta bancaria por medio de sus representantes. Ellos tienen la capacidad jurídica para que puedan aperturar sus respectivas cuentas bancarias. Pueden contratar los servicios de profesionistas. Este es otro derecho que ellos tienen como asociación religiosa. Pueden también hacer contratos de arrendamiento, de comodatos, etcétera, y dentro de ellos también pueden contratar a sus empleados. Y como decía yo, todo esto es
para el cumplimiento de su objeto. Así que todos estos tipos de derechos ellos gozan como asociación religiosa, pero siempre y cuando sea para el cumplimiento de su objeto. Así que dentro de las asociaciones religiosas vemos de que es normal de que ellas vayan creciendo, ellas vayan aumentando su membresía, ellos vayan creciendo en su infraestructura y también como, por llamarlo así, a consecuencia de ello, llega a la necesidad de contratar empleados que atiendan ciertas actividades específicas, aunque las asociaciones religiosas normalmente recordemos que tienen ellos ministerios sin goce de sueldo, ¿sí? Y que ellos están dedicados a desarrollar ciertas actividades dentro de la iglesia, tanto materiales como espirituales, pero conforme va creciendo el ASR, llega el momento que los ministerios ya no les es posible atender todas las actividades porque requiere de tiempo completo. Así que en ese caso, se ven en la necesidad de contratar personal que sean remunerados económicamente, ¿sí? Y lógicamente es para que atiendan actividades específicas. Dentro de estas actividades podemos mencionar que podrían contratar personal de limpieza, pueden contratar veladores para que cuiden los templos, el mobiliario, pueden contratar secretarias para que estén al pendiente de las llamadas telefónicas, para que estén al pendiente de algunos escritos, algunos boletines inclusive que tengan que hacer dentro de las AR, y también pueden llegar a contratar personal administrativo. Así que dentro de ellos estamos hablando que pueden contratar contadores, ¿sí? Pueden contratar abogados, pueden contratar licenciados en administración de empresas, inclusive pueden llegar a contratar licenciados en música, ¿sí? Para que puedan ellos administrar lo que es esta área de las alabanzas dentro de las AR. Y también inclusive pueden llegar a contratar choferes, ya cuando las AR son muy grandes, ellos tienen transporte para su gente y necesitan choferes para que vayan a traer y a dejar a la membresía o a sus feligreses a sus respectivas casas. Así que por este hecho, compañero, las AR adquieren el carácter de patrón, que aunque a veces la verdad batallamos un poco para hacerle entender esta parte a las AR, que ellos tienen algún tratamiento especial, tienen beneficios fiscales, pero en esta área de seguridad social no hay ningún beneficio, es igualito que todos los demás contribuyentes. Así que, como les digo, es bastante difícil de que ellos lo comprendan, de que si llegan a tener el carácter de patrón, tienen que cumplir cabalmente con todas las obligaciones de seguridad social, igualito como los demás contribuyentes. Así que en la siguiente diapositiva dice que la ley de asociaciones religiosas y culto público dispone en el artículo 10, en la parte final o segundo párrafo, dice: las relaciones de trabajo entre las asociaciones religiosas y sus trabajadores se sujetarán a lo dispuesto por la legislación laboral aplicable. Así que la ley de asociaciones religiosas contempla esta parte, no lo dejó fuera, ¿no? Dentro de la disposición legal, dice que las asociaciones religiosas que tengan trabajadores se sujetarán a lo dispuesto por la legislación laaboral aplicable. Es un poquito más adelante, ahí estamos. Así que las AR tienen que sujetarse a lo que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en el artículo 123, y también las leyes secundarias. Entre ellas está la Ley Federal del Trabajo, está la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, etcétera, etcétera. Así que las AR, como dice en la diapositiva, dice que cuando tengan trabajadores se sujetarán a lo dispuesto por la legislación laboral aplicada. Así que vemos de que no hay ninguna facilidad, como es el caso para el cumplimiento del impuesto sobre la renta, del IVA, por decir así.
En este caso de Seguridad Social no hay ninguna facilidad. Así que las AR tienen que cumplir cabalmente con todas las disposiciones legales en cuanto al derecho laboral. Así que debemos reconocer que ante el supuesto de una relación laboral aplica íntegramente lo que marca el artículo 10 que acabamos de leer en el segundo párrafo o en la parte final, y por consecuencia las asociaciones religiosas adquieren la obligación de registrarse en el Seguro Social como patrón y también adquieren la obligación de afiliar a todos los trabajadores en el régimen obligatorio del Seguro Social. Esto es a todos los trabajadores que tengan a su servicio, como yo he comentado hace un momento, que ellos pueden llegar a tener personal de limpieza, pueden llegar a tener veladores, secretarias, administrativos, choferes, etcétera, etcétera, diferentes tipos de personas que presten sus servicios personales dentro de las asociaciones religiosas. Por lo tanto, si se llegara a dar el caso, como decíamos, de que se considere como patrón, tienen la obligación de registrarse y registrar también a sus respectivos trabajadores. Así que, tomando en cuenta el principio legal de que los derechos laborales son irrenunciables, como por ejemplo el artículo 99, perdón, de la Ley Federal del Trabajo, dice que el derecho a percibir el salario es irrenunciable, ¿sí? También dice lo es igualmente el derecho a percibir los salarios devengados, ¿sí? Y la propia Biblia lo dice que el obrero es digno de su salario. Así que reconocemos los ministerios que están dentro de las iglesias, pero muchas veces las AR sobrepasan el ámbito de que pueda llegar un ministerio. Un ministerio, recordemos, es sin goce de sueldo, pero muchas veces le llama ministerio al personal de limpieza, ¿sí? Le llama ministerio al chofer, le llama ministerio al contador, por decir, no le vamos a pagar tu honorario porque es un ministerio. Así que dice la Ley Federal de Trabajo que los derechos a percibir el salario es irrenunciable. Así que, aunque la persona que presta su servicio renuncie a su salario, es totalmente nulo, ¿no? Porque dice que no se puede renunciar a los salarios. Así que las AR deben de tomar en cuenta este principio legal que los derechos laborales son irrenunciables. Aunque la gente renuncie, aunque diga, no, no necesito que me den mi seguro social, no lo necesito, pero más sin embargo nuestras leyes laborales de nuestro país lo marcan, que tienen que registrarlo como patrón, al patrón, y tienen que afiliar a sus trabajadores en el seguro obligatorio. Así que, compañeros, convencimos que todos los trabajadores o nadie puede renunciar a sus derechos laborales. Así que en la diapositiva está el artículo 12 de la Ley del Seguro Social, es donde las AR no han logrado, muchas, no digo todas, muchas no han logrado entender esta parte en donde, aunque tengan una cierta facilidad administrativa para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, esto no abarca el tema de seguridad social. Así que vamos a leer textualmente lo que dice el artículo 12 de la Ley del Seguro Social. Dice que son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio. En la fracción 1 dice las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal de Trabajo, en estos dos artículos habla de la relación de trabajo y el contrato de trabajo. Así que dice que las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal de Trabajo presten en forma permanente o eventual a otras de carácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad jurídica un servicio remunerado, personal y subordinado. Ahí le hice énfasis poniéndolo en las letras de color rojo. Así que dice que cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón, aun cuando éste, miren qué dice ahí,
en virtud de alguna ley especial, como por ejemplo la ley del impuesto a la renta o el documento que publique el SAT como facilidad administrativa para la ASR, dice, está exento del pago de contribuciones. Así que nos encontramos, compañeros, los tres elementos necesarios para ser sujeto de aseguramiento al régimen obligatorio del Seguro Social. Esto va de la mano también a lo que marca el artículo 21 de la Ley Federal del Trabajo, en donde dice que dice los elementos que deben reunir para que pueda llamarse una relación laboral. Así que son los tres elementos. Dice que uno es el servicio remunerado, el otro dice que es personal y el otro elemento es subordinado. Así que si reúnen los tres elementos, las personas que prestan sus servicios o trabajan dentro de las asociaciones religiosas tienen derecho a que los afilien en el régimen obligatorio del Seguro Social. El maestro Baltasar Cavazo Flores siempre sostuvo, él dijo, el fin sustancial del derecho laboral es otorgar protección a la gente que trabaja, bien sea el punto de vista individual o colectivo. Así que es un pensamiento de ese maestro, el maestro Cavazo Flores. Muy atinadamente, él dijo que el derecho laboral es el otorgar protección al hombre que trabaja, ¿sí? Viéndolo desde el punto de vista individual o colectivo. Así que ahora analicemos ahí nomás en esa diapositiva, Santi, no le avancen, analicemos los elementos para que se dé una relación de trabajo y por ende la obligatoriedad de afiliarnos en el régimen obligatorio del Seguro Social. Así que el primer elemento, dice ahí, es un servicio remunerado. Compañeros, acordémonos que el salario es la retribución que debe pagar al trabajador por su trabajo. Esto lo dice el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Y también que el salario representa la base del sustento material de los trabajadores y sus familiares. Así que de lo que ganan las personas por su trabajo, le pueden llevar alimentos a su familia, pueden suplir sus necesidades de su familia. Así que el salario, compañeros, representa la base del sustento material de los trabajadores. Y también el salario es un derecho de percibir, ¿sí? Que es irrenunciable, ¿sí? Lo es igualmente el derecho a percibir los salarios de vengado. Esto lo marca el artículo 99 de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Y también el salario es la base para el cálculo del monto de la contribución que deben cubrir los sujetos obligados, ¿sí? Para el Seguro Social, como por ejemplo. Así que el servicio remunerado es prácticamente el salario que se le paga a los trabajadores por el tiempo o por el servicio que están prestando dentro de las asociaciones religiosas. Así que el salario es irrenunciable, y como decía yo hace un momento, que inclusive la Biblia lo dice, que el obrero es digno de su salario. Así que si están trabajando dentro de las AR, lo justo es de que le paguen sus respectivos salarios. Así que, compañero, es el primer elemento. El siguiente elemento, o el segundo elemento, sería personal. Dice que la prestación personal del servicio o trabajo consiste en un esfuerzo humano dedicado a la producción de la riqueza, ¿sí? Es el servicio que presta personalmente dentro de las asociaciones religiosas, no es a través de terceros, ¿sí? Por eso dice que es personal. Los servicios independientes no se podía considerar en este aspecto, porque muchas veces no lo realiza personalmente. Muchas veces nosotros como contadores tenemos gente que nos apoye, inclusive ellos pueden atender a la asociación religiosa, pero en este caso el trabajo personal es cuando la propia persona presta los servicios. Así que ese es el segundo elemento. Y el último elemento, que es también bien importante, igual que los otros dos, dice que la subordinación consiste
en que la relación jurídica que se origina entre dos personas, cuando una de ellas da instrucciones, da lineamientos u órdenes a otra persona que presta un servicio personal, obligando a esta última a obedecerla. Así que hay subordinación cuando la persona recibe instrucciones, recibe lineamientos, recibe órdenes y se encuentra en la obligación de obedecerla. Así que hay elementos que establecen la subordinación, como por ejemplo, estamos hablando de que tiene un horario de trabajo, ¿sí? La diferencia de los ministerios no tiene un horario de trabajo, lo pueden hacer a cualquier hora del día, pero hay servicios que les exigen un horario de entrada y un horario de salida. Otro elemento es que les pagan un sueldo, ¿sí? Inclusive les pagan aguinaldo, les pagan su prima vacacional, les dan sus vacaciones, o sea, prácticamente les dando todas las prestaciones que marca la Ley Federal del Trabajo y, por lo tanto, son elementos que van a determinar la subordinador, la sub, perdón, podrían determinar la subordinación de los trabajadores con respecto a las asociaciones religiosas por medio de su representante, lógicamente. Así que, compañeros, si se llegaran a dar los tres elementos, esto, lógicamente, tendrían la obligación de afiliarlos en el seguro o en la rama obligatorio dentro del seguro social. Así que el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo dice que es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados, también de las indemnizaciones y dice y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados. Así que aquí podríamos pensar de que entran los derechos laborales. Así que cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé al pago o la forma de llamarle a los servicios, le pueden llamar ministerios, le pueden llamar al pago ofrendas de amor, le pueden llamar gratificaciones, ¿sí? Es nula, dice el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, la renuncia que hagan los trabajadores a las demás prestaciones, incluyendo a los salarios devengados, a las indemnizaciones. Así que son irrenunciables también los beneficios de seguridad social a que tienen derecho los trabajadores. Así que, compañeros, en este orden de ideas, toda persona que se encuentre vinculada a un patrón por efectos de una relación de trabajo debe ser sujeto de aseguramiento al régimen obligatorio del seguro social, ¿sí? Esto es para que ellos puedan recibir los servicios de seguridad social, ¿sí? El artículo 11 de la Ley del Seguro Social habla del régimen obligatorio. Habla de las ramas que comprenden el régimen obligatorio. Lógicamente que ahorita no lo vamos a explicar todo porque no es el tema precisamente esta parte, pero habla de las ramas, dice el artículo 11, que abarca los riesgos de trabajo, abarca las enfermedades y maternidad, abarca la invalidez y vida, abarca también retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y también las guarderías y prestaciones sociales. Así que no voy a entrar a platicar de esta área, porque acuérdense que tenemos nuestros especialistas, ¿no? Por ahí está el maestro Pepe Soto, ¿no? Y que él es especialista en esta área, lo dejemos de que él nos los comparta este tema. Así que los trabajadores que prestan sus servicios a las asociaciones religiosas, ellos no pueden renunciar a ese beneficio, ¿sí? Así que aunque quieran ellos renunciar, no pueden porque es un derecho laboral que tienen y lo marca la Ley Federal del Trabajo en el artículo 33, en donde dice que es nula la renuncia. Aunque ellos renuncien, pues no tiene validez. En el momento de que firman el documento, prácticamente están firmando también la nulidad jurídica de ese mismo documento. Así que, hasta ahí, compañeros, no he leído. Creo que
ya quería ir. En medio de los comentarios, dice si ha estado lloviendo en la mayoría de estados todo el fin de semana. Sí, también aquí ha estado lloviendo en estos días. Ahorita el problema son las tormentas eléctricas. Dice, saludos, amigo Juan Serrano, dice, aquí en Toluca terminó de llover hace una hora. Sí, ¿qué sucede cuando prestan un servicio voluntario? Gracias, gracias por la pregunta. Pues el servicio voluntario es lo que le llaman las asociaciones religiosas, un ministerio, es un servicio voluntario, pero cuando es ministerio, compañero, no tienen ni horario de entrada ni horario de salida, ¿sí? Ellos pueden entrar a cualquier hora, pero ya cambia el asunto cuando les horario de trabajo, ¿sí? Cambia también el asunto cuando el apoyo, perdón, cuando el servicio voluntario les empiezan a dar una remuneración, ¿sí? Les empiezan a dar una gratificación. Así que si se dan los tres elementos que decíamos, si se da si es un servicio remunerado, aunque sea el servicio voluntario, pero si le pagan algo por ese servicio, si el trabajo es personal y también es subordinado, si recibe órdenes, si le especifican qué es lo que debe de hacer, ¿sí? Si le dan instrucciones, si le dan lineamiento, si le dan órdenes, caeríamos en el elemento de la subordinación. Así que aunque preste el servicio voluntario, podría ser objeto a una relación laboral que marca la propia ley federal del trabajo. Así que, compañero, espero haber contestado correctamente tu pregunta. No sé si haya quedado claro esta parte. Dice, en ese caso podría haber manera de que alguna de estas personas se le ocurra demandar siendo voluntarios. Bueno, ya habría que analizar, especialmente en este caso ya sería analizar también los estatutos, cómo están, ¿sí? Porque acaba de salir una tesis que entró en vigor hoy, que cuando las personas que están prestando sus servicios, además son asociados, probablemente por ahí no prospere esa demanda. Así que tenemos que ver también exactamente cómo están los estatutos. Así que la compañera Danielita dice, ¿cómo se distingue un ministerio de un trabajador? Es lo que le estamos platicando ahorita hace un momento, ¿no? El compañero Zenón, es que el ministerio es un servicio voluntario, ¿sí? Es un servicio en donde no le dan, no le exigen que trabaje en un horario específico, en donde no percibe ninguna gratificación, ninguna ofrenda de amor o ninguna retribución por el servicio prestado. Pero aún siendo ministerio, aunque le llamen ministerio, puede caer en una relación laboral si se dan los tres elementos. Si el servicio es remunerado, si el servicio es personal, y además es subordinado, así que le podamos llamar como le llamemos, pero si se dan los tres elementos, podríamos caer en la obligación de cumplir con esta situación de los patrones, registrarlo en el Seguro Social y también de afiliar a los trabajadores en el régimen obligatorio. Así que Danielita dice, ¿las AR también deben pagar horas extras? Dice, claro, ¿cómo que no? Si los trabajadores o los empleados o las personas trabajan horas extras, también tienen que pagarle sus respectivas horas extras. Así que, como decía un principio, ¿no? Las AR tienen beneficios fiscales, tienen facilidades administrativas, pero en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Pero en esta área, en el derecho laboral, en el cumplimiento de sus obligaciones de derecho laboral, no hay facilidades, tienen que cumplirlo exactamente igualitito como las demás empresas, como los demás patrones. Así que si trabajan horas extras, lógicamente tienen la obligación de pagarles sus respectivas horas extras. Y tienen la obligación de pagarles también su 25% de prima dominical, su prima vacacional, tienen la obligación de pagarles sus vacaciones,
o que gocen los empleados sus vacaciones, tiene la obligación de que los trabajadores o los empleados de pagarle sus aguinaldos. Así que en cuanto al derecho laboral, es igualito que todas las demás patrones, que todas las demás empresas. Así que hasta ahí, compañeros, espero de que hayamos aclarado adecuadamente sus dudas. Ahora, estamos hablando de los trabajadores normalitos, estamos hablando de los choferes, estamos hablando de la secretaria, del contador, del abogado que presta sus servicios dentro de las AR, estamos hablando de la recepcionista, estamos hablando de las personas que hacen el aseo dentro de las AR. Pero la pregunta sería, ¿es obligatorio afiliar al Seguro Social a los ministros de culto que pertenecen a las asociaciones religiosas? ¿Qué dicen, compañeros? ¿Es obligatorio o no es obligatorio afiliar a los pastores, a los ministros de culto que pertenecen a las AR? A ver, quiero su retroalimentación. ¿Cómo ven? ¿Es obligatorio que se afilien a los pastores? ¿Es obligatorio que se afilien al INS, a los ministros de culto? Claro, sí, compañero Juan Serrano. Depende mucho de los estatutos. Y si escucha la tormenta, sí, bastante, está bastante fuerte. Así que, compañero, mire, dice, sí, porque ellos cobran un salario dentro de la iglesia. Gracias, Manuelita, gracias por tu comentario. Mire, en la siguiente diapositiva, Santi, si lo puede pasar, porfa, dice, mire, normalmente las AR en sus estructuras cuentan con asociados, también cuentan con representantes legales, cuentan también con apoderados legales y cuentan también con ministros de culto, ¿sí? El artículo 11 de la Ley de Asociaciones Religiosas dice que para los efectos del registro a que se refiere esta ley, son asociados de una asociación religiosa los mayores de edad que ostenten dicho carácter conforme a los estatutos de la misma. Los representantes de las asociaciones religiosas deberán ser mexicanos y mayores de edad y acreditarse con dicho carácter ante las autoridades correspondientes. Esto está hablando de los asociados. Dice que tienen que ser mayor de edad y que ostenten el carácter de asociados dentro de sus propios estatutos. Y el artículo 12 de la misma ley dice, para los efectos de esta ley, consideran ministro de culto a todas aquellas personas mayores de edad a quienes las asociaciones religiosas a que pertenezcan confieran ese carácter. Así que las AR, no solamente cuentan con ministros de culto, ellos cuentan con asociados, cuentan con representantes legales, perdón, y apoderados legales. Aquí vienen los requisitos para poder ser asociado, los requisitos para poder ser ministro de culto. Ahora, los asociados que forman las asociaciones religiosas tienen obligaciones y derechos. Miren, dentro de las obligaciones de los asociados encontramos la primera, obligación es de aportar económicamente por medio de sus ofrendas, por medio de sus primicias, sus diezmos, limosnas, etcétera. ¿Para qué? Para el sostenimiento de sus propias asociaciones religiosas. No me voy a meter si es correcto o no es correcto que los socios, los asociados, perdón, den sus ofrendas y diezmos. Pero las AR se sostienen por medio de este tipo de ingresos. Las AR no tienen ningún beneficio económico, no tienen ingreso por parte de gobierno. Las AR todas administran de sus ingresos que obtienen por medio de las ofrendas, los diezmos, primicias o como le llamen, que aportan sus asociados, ¿sí? Así que otra obligación que tienen los asociados es de aportar sus trabajos, ya sea físico o intelectual. Así que son dos de sus obligaciones que deben de cumplir los asociados. Así que los asociados también, o ministros que aportan su trabajo personal,
Sí, ya estamos que nos estamos hablando de que aportan económicamente, pero aparte aportan su trabajo personal, intelectual, por el que pueden recibir una retribución o remuneración, estaríamos frente a dos de los tres elementos de una relación laboral. Eso está en la siguiente diapositiva, compañera Santi. Dice que los asociados o ministros que aportan su trabajo personal, puede ser físico o intelectual, porque puedan recibir una retribución o remuneración, estaríamos frente a dos de los elementos de la relación laboral, ¿sí? ¿Cuáles son? La prestación personal del servicio y la otra es el salario. ¿Cuál de los tres elementos faltaría? Pues la subordinación. Así que, para determinar si existe o no una relación laboral, debemos de estar seguros de que será el último elemento, que es la subordinación, ¿sí? Si se da el tercer elemento, lo podemos llamar, como le llamemos, le podemos llamar ministerio, le podemos llamar un servicio voluntario, le podemos llamar el nombre que le demos, estaríamos frente a una relación laboral. Lógicamente, que es bien importante, como lo había dicho hace un momento, que tenemos que analizar los estatutos, ¿sí? Necesitamos analizar la forma de gobierno de las asociaciones religiosas. ¿Por qué? Porque de una a otra cambia su forma de gobierno, no todas son igual, cambia mucho, cambia muchísimo la forma de gobierno entre una AR y otra. Por poner el ejemplo, la forma de gobierno de las iglesias presbiterianas es totalmente diferente a la forma de gobierno a las iglesias del Nazareno o a las iglesias bautistas. Así que tenemos que analizar primero cuál es su forma de gobierno. Segundo, tenemos que revisar cómo están sus estatutos. Así que podría darse el caso de que dentro de los estatutos esté de que los ministros de culto, para que puedan desempeñar esa función, tienen que ser asociados, ¿sí? Así que debemos de tener cuidado, ¿no? Si se da la subordinación o no se da la subordinación, en ese caso, como decíamos hace un momento, necesitamos conocer los estatutos y en su caso también la demás documentación que regule a la asociación religiosa de la que estamos hablando. ¿Con qué objeto? Con objeto de ver, verificar si se daría el tercer elemento, que es la relación laboral, ¿sí? Así que, compañero, es bien importante que aprendamos esta parte, porque no todas las AR tienen la misma forma de gobierno, no todas las AR tienen igual sus estatutos. Debemos de checarlo, porque dependiendo cómo esté los estatutos, podríamos determinar la subordinación. O inclusive como profesionista es importante revisarlo, porque en la práctica me he encontrado que muchas AR en sus estatutos tienen muchos errores, ¿sí? Muchas veces en notario se les da bueno, en ese tiempo cuando se registraron, les dieron la documentación y desafortunadamente la secretaria del notario público transcribió mal los datos. He encontrado, inclusive, han habido errores hasta en el nombre, ¿sí? Los estatutos de una R, he encontrado de que vienen nombre de otra R. ¿Por qué? Porque agarraron un formato o un machote y solamente fueron cambiando algunas cosas y no cambiaron el nombre. Así que, como profesionistas, pues somos, o más bien dicho, profesionales que somos, debemos de apoyar a las AR en esta área. Decirle, a ver, denme sus estatutos, denme su registro constitutivo para poder revisar cómo están constituidos. Así que podríamos apoyarles en esta área, ¿no? Que no solamente revisar si se da el tercer elemento de la subordinación, podemos revisar también íntegramente lo que son los estatutos para que no puedan tener problemas legales más adelante. Así que compañeros, repito lo mismo,
que para determinar si existe o no una relación laboral, debemos de estar seguros que se da el último elemento, que es la subordinación. Así que los tres elementos es que tiene que prestar su servicio personal, tiene que haber un salario y tiene que haber subordinación. Cuando se dan estos tres elementos, no hay duda que los ministros de culto o los pastores tengan derecho a que se afilie dentro del régimen obligatorio del Seguro Social, y los beneficios son muchos, ¿sí? No quiero mencionarlos todos porque no es el tema, pero sí es bien importante de que los ministros de culto, los pastores y especialmente los trabajadores puedan contar, perdón, con este beneficio, porque sería de mucha ayuda, ¿no? Por poner el ejemplo, son personas común y corriente como nosotros, se enferman, tienen derecho a que es una atención médica, ¿sí? Si no tienen o si no están afiliados al Seguro Social, se les hace muy difícil de que ellos vayan a un médico particular. Y muchas veces podrán tener para las medicinas, para la consulta, pero para las medicinas no lo tienen porque son muy caras. Así que es un beneficio que les ayuda mucho a las personas que están trabajando dentro de las asociaciones religiosas. Se incapacitan, ¿sí? Ellos necesitan ciertos días de reposo para poder continuar con sus labores. Así que si lo afilian en el Seguro Social se hace responsable de estas partes, ¿no? No solamente de la atención médica, no solamente de las incapacidades, sino de una forma integral. Ahora hablemos de una intervención quirúrgica. Actualmente son bien caras, ¿sí? Muchos de los ministros de culto no tienen para poder, poder tener derecho a que sean intervenidos quirúrgicamente. Ahora, si están afiliados en el Seguro Social, sabemos que es un poco caro, pues, pero los beneficios son muchos. Lo veamos no solamente desde el área, desde el aspecto obligatorio, sino también lo veamos desde el aspecto de los beneficios que le podrían dar al personal que están trabajando dentro de las asociaciones religiosas. Así que, compañero, a manera de conclusión, quiero decirle que es bien importante echar un vistazo a esta parte de sus obligaciones de las asociaciones religiosas, que si bien es cierto, como había dicho hace un momento, gozan de beneficios fiscales, ¿sí? Pero eso no le da ninguna autorización de violar los derechos laborales de las personas que prestan sus servicios personales a favor de las propias asociaciones religiosas. Así que es bien importante cuidar esta parte, de la obligatoriedad de las AR, de registrarse como patrón en el Seguro Social, de afiliar a sus trabajadores en el régimen obligatorio del Seguro Social. Es bien importante ver esta parte, ¿no? Así que por hoy creo que terminaba un poco antes de la hora. Era poquito el material que teníamos, pero espero de que haya sido de ayuda, ¿no? Espero que haya sido de beneficio para todos aquellos que estuvieron presentes, y también para aquellos compañeros que lo van a ver de manera diferido este programa, ¿no? Porque Anafinet le da difusión, y muchas personas que no pueden estar personalmente o a tiempo en esta hora lo puedan ver más tarde o en otro día inclusive. Así que quiero despedirme, no sin antes darles las gracias por los comentarios, gracias por escucharme en esta casi una hora, no completamos la hora, pero quiero decirle que muchas gracias. Así que, compañeros, ahí lo dejamos, este tema, y cualquier duda, cualquier comentario, lo pueden hacer por medio del correo electrónico, por medio del Face, pueden comentar algo, pueden externar sus dudas también. Estamos en la mejor disposición de poderlos atender. Así que nuevamente, muchas gracias y que tengan una excelente tarde y un excelente inicio de semana. Así que Dios me los bendiga grandemente.